Y la leche, ¿cómo le das leche y comida a tus hijos? Sí, comprándola súper cara también. 600 Bueno. pesos cuesta una funda que yo compro. Porque se les dan a eso a los tres más pequeños. Pues ya los grandes, ya después que tienen tan fuertecito, tienen que comer arroz porque no va a haber para tanta leche. Tienen que comer arroz y comer víveres, yuca, plátano, ñame, yautía, lo que haya. ¿Y en tu pueblo viven muchas personas que pasan la misma necesidad? Sí, la mayoría. La mayoría son igual que yo. Tú sabes que rico, no tanto estamos los pobres. Donde estoy yo, como soy pobre, ahí la mayoría somos todos más o menos así como yo. A diferencia de que hay algunos que no tienen tanto muchachos como yo. ¿Y qué te dio a ti por tener tantos hijos, a pesar de saber que estaba difícil la situación? Mi papá, que tiene 12, me dijo que hay que tener mucho para que te salgan unos cuantos buenos. ¿Tú tuviste la oportunidad de ir a la escuela? Tuve la oportunidad de ir, pero cuando ya tuve que dejarlo porque tenía que trabajar, tenía que irme para el campo con mi papá a trabajar y ayudarlo a él, porque acuérdate que te dije, éramos 12. ¿Y tienes esperanza todavía de ir a Puerto Rico, ir a Estados Unidos? Bueno, como me iba antes, ya esa esperanza la perdí, así ya no me quiero ir. Estuve ahogado la última vez, me tiraron y estaba lejos. Si yo Bueno. sí iba ahora, porque tú mira que estoy gordito ahora, me había ahogado. Así que estabas lejos y tus hermanos dominicanos te tiraron al agua. Me tiraron. ¿Y tienes algo que decirle a esos hermanos dominicanos? Pero entonces yo no sé de lo que están, no sé cuáles me tiraron, porque hay muchas, acuérdate que la mayoría uno no lo conoce. Pero hay mucha gente que se beneficiaron por haberte tú caído al agua. Oh, pero claro, todo lo que se pudieron ir se beneficiaron. Eran como 70 y algo. En tu Me grupo. tiraron como a 14. Más o menos que pagan. Bueno, yo el precio no lo sé, porque como te digo, yo no pagaba, yo iba de bola. Alrededor de 8 mil pesos, déjame ver. Pero la última vez el dólar no estaba como estaba ahora. Son 8 mil 200 y algo. ¿$200 por viaje de cuánto tiempo te dijeron que el viaje podía durar? No, nos íbamos de madrugada a las 5 de la mañana, se supone que llegábamos allá en la noche allá a Puerto Rico. Uno tiene miedo, pero imagínate. Aquí se dice que el que le tiene miedo a los ojos no come cabeza. ¿Me entiendes? ¿Sin resentimiento o con resentimiento te quedaste? No, no, yo estoy bien, yo estoy contento, yo estoy feliz, sin resentimiento de nada. Pero por poco pierdes tu vida. Ah, eso sí, muchas veces. Pero nada. Ellos hay muchísimos que la han perdido en nada, sí. Y este gobierno no ayuda en nada En para nada, personas. a nada. Aquí no hay servicio. Tú vas al hospital, no funciona. Nada que sea del Estado, del gobierno funciona aquí. La mala administración y la corrupción, que todo el dinero es para los bolsillos de los políticos. Y si quisiera yo llegar. Hacer político. Ahí sí, que llegó ahí, tiene su problema resuelto. Se salvó. Se salvó, pues muchacho. Mira que este gobierno que está, el único que se ve que ha querido hacer algo. Pero imagínate, hay problemas que son, tienen 30 y 40 años. ¿Y qué pasa con las personas mayores que no tienen nada de servicio social, no tienen Nada, así mismo pasa. Si son mayores sus hijos, que los que mantengan? lo mantengan y cuando se les llegue la hora, ya tú sabes. El cementerio tranquilo. Wow. Para Bueno, muchas gracias por su tiempo no hay y problema. ojalá Dios los bendiga No. Y que los y muchachos me salgan buenos. eso es importante.